Hola y bienvenidos una vez más aquí. ¿Quién les comenta? ¿Quién más sino MaxMarces28? Y hoy estoy súper emocionado porque hoy les voy a traer un plugin. He leído un comentario de uno de mis suscriptores que me ha puesto. Tenía la duda, vamos a ver, me voy a poner así mejor. Estaba viendo la pantalla del OBS. Él tenía la duda básicamente de cómo traducir un plugin al español. Y bueno, me surgió la incógnita. Yo digo, aquí hay gente que me sigue hace un montón. Hay gente muy avanzada en el tema que sabe traducir plugins así de sencillo. Pero bueno, hay gente que no lo sabe del todo. Hay gente que está entrando nueva al canal. Que por cierto, les recuerdo que si están viendo este video, por favor, tienen el botón de suscribirse y activar la campanita aquí. Me ayuda un montón. Estamos ahí de llegar a los 14K. Y bueno, no se olviden de dejar su like, que me apoya un montonazo. Antes de continuar, vayan y dejen el like ese. Y ahí continuamos con el video. Voy a esperar que lo hagan. Vamos, soy paciente. Estoy esperando. Me voy a dar una caladita a esto. ¿Ya lo hicieron? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Nos dejamos de tonteras. Y bueno, yo dije, voy a subir este video. Básicamente para todos esos nuevos. Y también, ojo al piojo, para esos avanzados. ¿Por qué no? Digo yo. Para aquellos que están bastante avanzados en lo que sería la configuración de la edición. Les traigo unos tips que son pro. O sea, vamos a editar de la forma más fácil, por así decirlo, y más eficiente, más pro de hacerlo, para ahorrarse un montón de tiempo. Les voy a enseñar atajos, comandos que pueden hacer desde el teclado, formas de buscar palabras claves, bueno, un montón de cosas, y todo esto lo vamos a hacer. Voy a abrir esto y voy a activar esta opción. Todo esto lo vamos a hacer así, desde lo que sería el Notepad++, ok. Se van a dirigir a su servidor. Vamos a ir, esto voy a cerrar un momentito, que ya no importa. Carpeta plugins. Van a dirigirse al plugin que quieran traducir. Yo, como ejemplo, voy a tomar Elite Bands. Es un plugin que lo pueden encontrar gratuito y también de pago. Y voy a editar. Lo primero que tienen que tener es el Notepad++, Notepad++ para aquellos conocedores. Hacen clic una vez que lo tengan instalado. Este programa es el que yo recomiendo para editar, para que les aparezcan así los bloques de notas. Como verán, se ordena de forma mejor. Le van a dar clic para editarlo con eso. Y bueno, lo primero que les voy a enseñar es, por ejemplo, a buscar palabras claves. Hacemos Control y F y nos va a aparecer lo que sería este buscador, ¿ok? Dentro de este buscador podemos buscar lo que nosotros queramos. Tenemos un montonazo de variables aquí para ir cambiando. También tenemos formas de reemplazar automáticamente palabras. Todo eso lo vamos a ir viendo para hacer más eficiente esto. Así que quédense viendo el video, aquellos que recién están empezando, como también aquellos avanzados, porque les voy a tirar unos tips super pro. Esto es edición pro, yo edito hace un montonazo de tiempo, así que espero a través de mi sabiduría compartirles y bueno, darles ese conocimiento. La camarita le he cambiado, le he puesto abajo para aquí, para no molestar en esta parte. Y bueno, básicamente vamos a hacer una cosa, no sé si cerrarlo al Minecraft, ya que vamos a estar aquí, solo lo voy a abrir después para editar. Vamos a hacer una cosa. Acá lo vamos a hacer así, desconectar ahí para que no nos use recursos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, voy a ver que se esté grabando todo bien, porque lo último que me falta es que no esté grabando la pantalla. Bueno, al parecer ahí estamos grabando. Estoy probando una nueva calidad, espero que se esté viendo bien. Y bueno, vamos a buscar una palabra clave. Por ejemplo, yo he visto que acá hay un montonazo de palabras que se repiten, como por ejemplo este you, y siempre con el color 7. You. Entonces esta sería una palabra clave. Y también, por ejemplo, el can't. Entonces podríamos hacer un reemplazo para traducirlo al español. Seleccionaríamos cualquiera de estos you can't. Por ejemplo, si no lo encuentran, ustedes pondrían you aquí en el buscador y ya nos llevaría a la primera palabra que esté más cerca. O sea, si posicionamos el cursor aquí arriba del todo y le damos a buscar you, nos va a dar la primera referencia del primer you. Como verán, vamos a seguir buscando porque nosotros queremos el you can. Entonces le damos aquí a buscar siguiente. You are muted. Este Elite Bans es básicamente un plugin para banear. Yo lo estoy traduciendo ahora al español, así que de paso lo van a poder ustedes guiarse también si quieren utilizar el mismo plugin. Y bueno, vamos a seleccionar toda esta frase hasta la boquita, ¿ok? Ahora, para evitar problemas y solo editar esto, pueden seleccionar solo las palabras completas, es decir, que sean exactamente como las que seleccionamos. O podemos seleccionar así y va a evitar entre mayúscula y minúscula, va a seleccionar todo, ¿ok? Nosotros de momento queremos editar esto, así que vamos a copiar eso así como está. Nos vamos a la ventana de reemplazar de este buscador que ya saben que se abre con Control F.
Y ahora vamos a poner, lo vamos a traducir nosotros. GIF Z también lo vamos a poner en rojo y aquí vamos a poner no puedes. Esa sería la traducción en español de you can't, ¿ok? Ahí al no lo vamos a poner con mayúscula para darle más estética. Y ahora le podemos dar a reemplazar para reemplazar lo seleccionado y también la opción de reemplazar todo, ¿ok? Yo le doy a reemplazar, como verán se va a ir reemplazando uno por uno. Si yo ahora le doy a reemplazar a todo, me va a decir aquí abajo que ha encontrado 3 cosas y ha reemplazado 3 en total, ¿ok? Ahora todos los you can't están reemplazados por no puedes. Entonces si ahora buscamos la palabra clave you can't, como verán aquí en rojo me va a decir que no se ha encontrado nada. Es decir que todo lo que estaba antes traducido en inglés con you can't, o sea tú no puedes, ahora figura como la traducción que le dimos, que tú no puedes, ¿ok? Vamos a ver qué otras cosas, qué otros tips le podría dar. Por ejemplo, en lugar de que todas las palabras empiecen con C, control F hacemos nuevamente. Ahora nos vamos a asegurar de seleccionar inclusive la boquita para que no nos traduzca nada que esté por otras partes. Como por ejemplo aquí podría aparecer un GIF C. Y no queremos que ese se edite simplemente las palabras que inician. Entonces vamos a seleccionar hasta la boquita, control F una vez que hayamos seleccionado para que se pegue aquí. Y bueno, lo vamos a traducir a esto, ponemos la boquita y le vamos a dar un color, supongamos un rojo fuerte, ¿bien? Entonces le damos a reemplazar todo y como verán ahora hemos reemplazado 69, es decir que el programa ha encontrado 69 coincidencias con el símbolo de color C y la boquita. Entonces hemos cambiado ahora todo a ese rojo fuerte. Como verán va cambiando todo. Ya se ha cambiado todo lo que estaba antes en GIF C. Ahora aparece de esta forma, ¿ok? Con el rojo fuerte. También le podrían poner el color que ustedes quieran. Inclusive sacarle el color, ¿ok? Otras palabras claves como por ejemplo aquí acabo de encontrar. Observen ese montonazo de commands que hay. Entonces nosotros vamos a editar. Miren todos esos commands que hay. Vamos a hacerlo de una vez. Pero ojo al piojo. Acá como verán. Ahí ya que lo estamos viendo. Hay dos tipos de command, este que es de texto, que lo podemos traducir, y este que es una variable, a ese no lo queremos traducir. Ustedes dirán, Microsoft 28, ¿cómo evito ese problema? Muy simple, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer control F nosotros, y vamos a encontrar algo que este command tiene diferente a este. Por ejemplo, el espacio anterior, este como verán, tiene desde aquí hasta aquí un signo de pregunta y recién un espacio, un signo de peso y recién un espacio. Eso lo diferencia básicamente. Entonces, si nosotros queremos reemplazar solo las palabras command, lo vamos a hacer control F. Recuerden que el espacio está aquí antes, aunque no se vea, ahí está. Y acá vamos a reemplazar un espacio, vamos a poner comando. ¿Ok? Lo traducimos al español y le damos reemplazar todo. Encontró 4 coincidencias. Una vez que vayan haciendo los cambios, tienen 2 opciones. O le dan clic aquí arriba a donde dice guardar. O hacen el atajo, que es otro tip que les tiro yo, control S, ¿ok? De esta forma no tendrán que mover el mouse y ya se le va a ir haciendo costumbre de siempre guardar con control S, ¿ok? Vamos a buscar qué otras coincidencias tenemos. Warnings, por ejemplo. Acá esta es una variable, no la queremos modificar. Y también tiene un espacio, como podrán detectar. Entonces, ¿cómo cambiaríamos únicamente el warning? Por ejemplo, este warning tiene un 2 puntos, entonces la diferencia entre ese warning y este es que tiene ese espacio, ¿ok? Entonces seleccionamos junto con el espacio, control F, y acá vamos a poner warning, sería alertas, ¿ok? Alerta sería la traducción, reemplazar todo. Como verán se han cambiado todos los warnings, dice que son 3, lo ha cambiado por alertas, y este warning, que es una variable que no se puede cambiar, esta parte no se puede traducir, sino que hay que traducir lo que está siempre entre las boquitas. También eso tienen que tener muy en claro. En este caso solo se ha cambiado eso, ¿ok? De esta forma ustedes tienen que ser muy inteligentes a la hora de traducir para evitar problemas y crayeos o que se le elimine todo. Y detectar rápidamente lo que son variables, lo que son cosas inmodificables, como por ejemplo todas las que están en azul oscuro. En la mayoría de los casos no se tienen que modificar porque el plugin va a dar errores. Entonces tienen que distinguir la forma de evitar esos errores, ¿ok? Eso es lo fundamental. Y bueno, lo demás ya sería cuestión de ir buscando y bueno, ya ir traduciendo, que sería un trabajo más largo. Pero lo fundamental es esto que les va a ayudar un montonazo, es detectar esas palabras claves, ir cambiándolas, darle ese toque o cambiar esos colores de forma muy sencilla. En vez de estar cambiando, observen esa cantidad, si nosotros ponemos así, control F, debe haber
un montonazo, como 70 de esto hemos dicho, ¿verdad? Imagínense cambiar uno por uno, estar borrando así, poniéndole. Supongo que de repente no nos gusta el color ese rojo y queremos ponerle un color gris que sea menos llamativo, que sería un 7, por ejemplo. Yo tendré que ir uno por uno poniendo 7, y si me olvido de uno, bueno, todo el problema. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Como les enseñé, seleccionamos primero, control F, se pasa para aquí, vamos pestaña a reemplazar, y ahora ponemos la boquita, el signo de color y el 7, y le damos a reemplazar todo, ¿ok? Como verán, 73 se han reemplazado, entonces le damos control S para guardar, y así de sencillo, no hemos borrado 73 configuraciones, o tener que estar perdiendo el tiempo en esos 73 objetos con dos clics, o sea, seleccionamos y editamos. De esa forma también se pueden abrir múltiples archivos. Por ejemplo, yo podría abrir de nuevo otro Messenger que haya encontrado por ahí. Vamos a hacer la prueba, que sea Messenger copia. Tenemos dos archivos abiertos. De la misma forma podemos editar esos dos archivos al mismo tiempo. Supongamos para cambiar un IP o cambiar algo molesto que tengamos que repetirlo en todos los servidores de nuestra network, que es muy frecuente. Por ejemplo, cambiar la IP o la clave de una MySQL. Entonces seleccionaríamos lo que queremos cambiar. Nuevamente vamos a poner nosotros como ejemplo esto, el GIF 7, este GIF color 7, boquita, signo de color 7, perdón. Y lo vamos a cambiar por un 6, supongamos, un dorado. Pero esta vez lo quiero reemplazar en estos dos archivos que tengo abiertos. Entonces voy a poner reemplazar en todos los archivos abiertos, en esta opción. Hago clic y como verán se ha editado 148 ocurrencias, o sea, similitudes en este archivo. También como verán ya aparece en rojo, es decir que no está guardado. Y le damos a guardar todo aquí, en estos dos disquetes, ¿ok? Una vez que ya hayan realizado todos los cambios, van a apagar y prender su servidor o reiniciar el plugin si les da la opción. Y de esa forma van a poder traducirlo de una manera súper eficiente. Por ejemplo, aquí acabo de encontrar Usage, se utiliza un montón de veces también. Entonces seleccionamos Usage, ahí hasta las boquitas, para hacerlo bien particular. Y vamos a cambiar aquí a Usage por usos. Como verán, o formas correctas, como ustedes quieran, ¿ok? Yo lo estoy haciendo así muy a lo rápido. Entonces le doy reemplazar en todos los archivos. Se ha cambiado 12 veces. Le damos a guardar todo. Y de esa forma, como verán, ahora usos ya está en todo el archivo. Así de sencillo, vamos transformando e invirtiendo ese tiempo, aplicándolo de forma eficiente para traducir, ¿ok? De esta forma van a poder traducir todo lo que quieran. Ustedes ya saben que se traduce dentro de las dos boquitas. Y tienen que tener cuidado con esto, por ejemplo, que es una variable, esto es otra variable. Ustedes ya van a ir distinguiendo, esto es otra variable, esto es otra variable, esto es otra variable. Le he dado este ejemplo del ITBAN porque es bastante complejo de traducir. O también, por ejemplo, cuando abren boquillas, así como estas, que son los apóstrofes en inglés. Verán, observen esa cantidad de boquillas que tiene esto. Algunos se hacen mucho lío. Si ustedes lo quieren traducir en este caso, siempre tienen que asegurarse que queden dos boquillas, ¿ok? Encerrado entre dos boquillas. El resto de boquillas son apóstrofes, pero en el caso de estos archivos se tienen que abrir dos dentro para que tomen como una, ¿ok? Espero que se esté entendiendo eso. No se complique la vida de ustedes. Si no lo entienden a eso del todo, pónganle pausa al video, vuelvan a verlo, tranquilos, y ya saben, siempre que quede entre dos boquillas va a funcionar, ¿ok? Si ustedes agregan una boquilla extra por cada boquilla que agreguen, deben agregar una al lado, ¿ok? Para que el plugin no crashee. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Acá esta variable, por ejemplo, reason, nos va a mandar la razón de por lo cual se ha ejecutado, por ejemplo, el broadcast de baneo, en este caso de este plugin particular. Ustedes lo estarán viendo en otro plugin. Por ejemplo, si yo quiero editar esta cantidad, quiero editar de a 3 y no de a 1, porque soy, no sé, tengo más apuro, vamos a hacerlo. Vamos a hacer control F, como verán se va a pegar todo ahí. Control C, control, o sea, hacemos clic en la casilla de buscar. Control A, control C, copiamos todo y le damos a control B. Como verán se va a pegar todo, como está aquí, está acá también. Y bueno, dentro de esto lo podemos ir editando. Por ejemplo, yo solo quiero cambiar acá el YouMust. Tú solo sería la traducción. Entonces acá vamos a buscar YouMust y vamos a cambiarlo por aquí tú solo. Este es un ejemplo para que ustedes vean acá tú solo. Este es un ejemplo para que... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se acaba de suscribir alguien? A ver. Sí, bueno, están activadas las alertas. Se acaba de suscribir. Un saludo para ese crack que se acaba de suscribir.
Bueno, acá hay un, se ven un par de ellos también que se han suscrito. Tengo activadas las alertas. Bueno, muchas gracias el que se ha suscrito. Justo me ha sonado la alerta y digo, ¿qué carajo? Bueno, hemos cambiado todo esto. Esto es para mostrarle que se pueden editar también inclusive múltiples líneas. Y bueno, le damos a reemplazar todo. Como verán, se ha pegado todo lo que hemos seleccionado y se ha cambiado. Esto es de, a modo de ejemplo, yo le doy, se revierte con control Z. Y bueno, de esta forma también se pueden seleccionar cantidades enormes de líneas y editarlas. Es un poco más tedioso porque hay que estar muy atento aquí a qué parte modificamos, pero una vez que vayan agarrando la mano lo van a poder editar. Y bueno, el tema de las palabras claves, por último, antes de irme, les voy a mostrar, por ejemplo, este URL tiene una particularidad. Debe haber más URLs por aquí. A ver, vamos a buscar una palabra que se esté repitiendo. Esta, player, por ejemplo. Este player, a diferencia de los otros players que se pueden repetir, como esta variable con el signo, yo solo quiero que sea este player. Entonces, para evitar que haya cero probabilidad de reemplazar otro, sino solo la variable, que no deben reemplazar nunca una variable, al menos que pongan otra variable y que ustedes sepan que funcione bien. Esas variables propias están dentro de los plugins. Esto es solo como ejemplo. Yo solo quiero editar estos players y cambiarle, por ejemplo, esa boquilla por unos paréntesis, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar solo palabras completas. Es decir, solo buscará las palabras que coincidan, inclusive teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas, y que coincidan con estas boquitas, ¿ok? Entonces, yo le doy a reemplazar todo. Como verán, me va a decir que ha reemplazado 9. Y ahora todos los players que estaban antes van a ser reemplazados. En este caso, como verán, se han reemplazado todos estos. Este no, ¿por qué? Porque tiene esta boquita al final y yo he seleccionado para que tome esos parámetros. Como verán, ahí se han editado solo los que tenían esos parámetros. Observen, este player que tenía acá el signo de pregunta no se ha editado. Este que tiene la boquita aquí al final tampoco. Entonces, son coincidencias, ¿ok? La verdad está muy chulo. Bueno, yo a esa variable la quiero dejar como está porque quiero que funcione así el plugin. Como verán, esto es de súper utilidad. Vamos a pasarnos así, nos vamos a meter aquí. Lo otro que quería ver era quién me había mandado la suscripción. Creo que ha sido para Jorge, el último que se ha suscrito. Bueno, ustedes lo han visto ahí en la pantalla. Muchísimas gracias a ese nuevo suscriptor. Ya estamos ahí a esto. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a activar esto. Estamos a esto, FB Reload. Esto es para que se vea acá el fader board. Ya estamos a esto. No puedo terminar la frase, más mal concéntrate. De llegar a lo que serían los 14k de suscriptores. Es una locura, no falta nada. Faltan 14 suscriptores, así que revienten ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de estos videos. Espero que este video les haya servido de ayuda. Pónganme aquí en los comentarios si tienen alguna duda respecto a cómo seguir editando estas cosas o a otras cosas. Cualquier plugin con gusto lo voy a responder. Yo leo todos sus comentarios. Pónganme, ya saben lo que quieren, aquí abajo y voy a tratar de responderles, ¿ok? Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y ahora sí nos vamos a despedir aquí con Gordín Flon y la oveja de colores arcoiris que tira arcoiris por el traste. Y será hasta la próxima. Adiósito. Chau, chau. Adiós.